soy Sara Eichert y soy encargada de esta iniciativa del Youth Challenge que se lanza en el marco de la Alianza Global Generación Sin Límites. Desde UNICEF nosotros promovemos un enfoque de desarrollo positivo de adolescentes. Queremos empoderar a los jóvenes para reducir las brechas de desarrollo y también promover espacios como este para que los jóvenes puedan participar y co-crear soluciones innovadoras, siendo tanto impulsores como realmente agentes de cambio. Sabíamos que iba a ser un espacio sumamente desafiante para nosotros y bueno, que teníamos que dar el 100 en todas las actividades. Mi equipo y yo hemos generado algo que jamás hubiéramos podido imaginar, en especial nuestras habilidades personales. Mi experiencia al final pues fue bastante gratificante porque logré modelar perfectamente mi solución y saber cuáles eran todas las cosas que tenía que considerar para llevarla a cabo. Estamos muy contentos de saber que todo nuestro trabajo, de que nuestra idea realmente está teniendo y formando un camino. Porque estamos ansiosos por implementar nuestra idea, hacerla realidad y llevar el cambio a México. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se involucró en el Youth Challenge precisamente al ver la necesidad de dar una respuesta a todas las dificultades y a todos los desafíos que enfrentan los jóvenes el día de hoy. Y lo que buscamos es que los jóvenes, que es uno de los grupos vulnerables tradicionalmente, se involucren en temas económicos, en temas laborales. Y vimos el Youth Challenge y esta oportunidad de trabajar conjuntamente con UNICEF para demostrar que, bueno, en México se tiene muchísima innovación y sobre todo mucha energía para resolver problemáticas sociales. Y pues lo importante es eso, seguir abonando a la creatividad y a la innovación para no dejar a nadie atrás.